Buenas noticias a media sesión de esta jornada de jueves. El IBEX 35 está subiendo, continúa con los ascensos que se vieron ayer y suma ahora un 0,4% arriba. Otra buena noticia es que supera el nivel psicológico de los 10.300 puntos y que va avanzando hacia esa resistencia técnica clave que tiene en los 10.600 puntos. Se está apoyando para subir en la mayoría de los valores que cotizan en positivo, pero sobre todo en Telefónica y Santander, que se sitúan en la parte alta de la tabla. Fuera del IBEX 35 tenemos que hablar de Horizon que suma una subida del 80% en dos jornadas hoy está subiendo otro 16% aproximadamente sin que haya una noticia concreta que esté justificando estos avances más allá de que estamos hablando de una compañía pequeña con, car con carácter pues muy especulativo como saben respecto al IBEX 35 cuidado cautela porque ayer dejó un hueco alcista en los 10.144 puntos y lo habitual es que tienda a rellenar estos huecos por lo tanto caería Hacia esos niveles antes de continuar con las subidas hacia la zona de los 10.600 puntos. Protagonistas de la jornada, pues sin ninguna duda, el petróleo que ahora mismo está subiendo en torno a un 1,4%. El barril Bren se sitúa en los 64 dólares el barril, a la espera de que la OPEP se pronuncie y de que confirme que extenderá los recortes en la producción durante nueve meses más, o al menos eso es lo que espera el consenso. En principio, esta mañana ha habido una reunión a ...puerta abierta con la prensa... Ahora están reunidos a puerta cerrada. Después los miembros del cártel van a reunirse con los grandes productores no OPEP, muy atentos a la actuación de Rusia en toda esta decisión. Y a partir de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, se conocerá el veredicto de la OPEP. Como les decimos, ahora el petróleo está subiendo. Más cosas importantes, el Bitcoin, jornada muy especulativa, muy volátil, la que se vivió en la pasada sesión con el Bitcoin desplomándose de manera abrupta desde niveles de 11.000 dólares hasta niveles de 9.500 puntos. El Bitcoin que ahora mismo despierta muchísimo interés, los analistas siguen insistiendo en que estamos hablando de un activo muy especulativo y no apto para cardíacos. A estas horas tenemos a los futuros americanos subiendo en torno a un 0,3%. Hoy se han publicado varios datos macro relevantes como esa tasa de desempleo en Alemania que ha quedado en el 5,6% en línea con lo esperado. Después la tasa de desempleo en la zona de euro que ha quedado en el 8,8%, ligeramente por debajo del 8,9% esperado, en la inflación en la zona euro, que se ha situado en el 1,5% por eh, debajo del 1,6% previsto.